¿Qué tal, madridista hasta la muerte? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. No olvides darle like, suscribirte y darle a la campana de notificaciones para apoyar a nuestro Real Madrid. ¡Empecemos! Vale, vale, madridista hasta la muerte. Vamos con la última hora del Real Madrid, pero antes resaltar qué pedazo de golazo ha marcado don Aurelio Tchouaméni. ¡Madre mía, qué pedazo de fichaje que hemos hecho y el gol que le hizo Tchouaméni a Irlanda! Dios mío, debería Tchouaméni, Aurelien, debería probar más los disparos a larga distancia con el Real Madrid, que no tenga miedo, que lo intente, porque tiene muy buena pegada y esa pegada nos podría ayudar mucho el Madrid. Pero por Dios, es que ustedes ven el gol, vayan a buscar el gol aquí mismo en YouTube. Debería probar más la pegada, es que es muy bueno, es muy bueno. Entonces, ojalá que lo siga haciendo. Vale, entonces ahí está la victoria de Francia. Bellingham también, entrenando con Inglaterra. Aquí nuestra estrella Jude Bellingham, que las lesiones lo respeten, de que no suceda nada extraordinario, por Dios, porque yo me vuelvo loco como le pasa algo a Bellingham. Madre mía, que las lesiones respeten a Bellingham, porque es nuestra estrella actual, el que está marcando los goles. Estos parones de FIFA me dan miedo. Y bueno, la última hora, vamos a la última hora en España, porque la fiscalía se querella contra Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenny Hermoso. La querela se presenta después que el pasado 5 de septiembre la jugadora compareciera ante la fiscal. Madre mía, la que se está liando con esta gente. A ver, le damos un poquito. La fiscalía se querella por agresión sexual. Tras estudiar la declaración de la jugadora, el Ministerio Público ha incluido un nuevo delito por el hostigamiento que sufrieron ella y su familia, que puede estar penado con hasta 3 años de cárcel. Madre mía, qué locura. A ver, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no ha perdido el tiempo y no ha necesitado más que 3 días desde que la futbolista internacional española Jennifer Hermoso denunció a Rubiales para interponer una querella contra el presidente de la Real Federación de Fútbol, suspendido por un delito de agresión sexual y otro de coacciones. La Fiscalía ha decidido incluir el delito de agresión previsto y penado en el artículo 178 del Código Penal, con el que ya se contaba desde que se supo que lo ocurrido se judicializaría. A ver, de esta forma es como el Ministerio Público califica jurídicamente el beso en la boca no consentido que Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso, mientras le agarraba la cabeza con las dos manos durante el acto de entrega de trofeos a las componentes de la selección española tras ganar el Mundial, ¿vale? La Fiscalía ha actuado después de que el pasado 5 de septiembre la jugadora compareciera ante el fiscal. Hostigamiento. Jennifer Hermoso refirió también en su declaración que tanto ella como su familia y personas cercanas sufrieron una presión constante y reiterada por parte de Rubiales y el entorno profesional de este para que justificara y aprobara los hechos, lo que considera un hostigamiento que podría ser constitutivo de un delito de coacciones. La querella añade que esa presión se produjo en contra del desarrollo de la vida en paz, tranquilidad, libremente de la jugadora. Esto es una vergüenza internacional. El Ministerio Público precisa, no obstante, que ni Hermoso ha denunciado los hechos objeto de la querella en el país donde tuvieron lugar. Esto es una vergüenza mundial. Esto es una vergüenza mundial y esto es un descaro y esto es una de las cosas más vergonzosas que se han visto en el mundo del fútbol. Yo no sé qué está pasando en España, por Dios, lo de Negreira, lo de Rubiales, lo de Jenny Hermoso. Esto es una locura, o sea, esto no hay dónde sostenerse, en serio. Vergonzosísimo. A ver, vamos con algo positivo. Arda Güler, nuestro chico, está preparándose y está en proceso de recuperación. Nuestro buen turco, turco mío, ahí está, turco mío, ahí está. Arda Güler preparándose porque lo queremos ver ya a Arda. Ahí está Güler. Esperemos de que todo le salga bien al muchacho, porque es muy bueno, es muy top y lo queremos ver ya con el primer equipo. Le quiero ver, así sea de extremo derecho, como sea, pero tengo unas ganas de verle porque yo sé que la va a romper toda y va a ayudar mucho el equipo, más que todo en el ataque, estoy seguro. Entonces vamos a ver, ahí está Güler preparándose y todo eso. Aquí pone el tonto este de J. Jordi, pone estas imágenes de Hazard, fichado por 115, vendido en 0 euros.
y está quejándose qué bien lo hace todo el Madrid, ¿vale? Entonces aquí está J. Jordi manipulando cositas para que uno diga, ay, el Madrid está mal, sí, qué mal. Entonces viene Pedro el Ingeniero y Pedro el Ingeniero le mete una repasada. Esto que dice J. Jordi no está del todo bien. Si queremos hacer bien las cosas, tenemos que hacer lo siguiente. Me he molestado en filtrar el saldo de altas y bajas, tanto del Madrid como del Barça, es decir, la venta y la compra de jugadores, desde la temporada 2020 hasta la actualidad. El Madrid desde el 2020 acumula un saldo positivo de 7.9 millones de euros, mientras que el Barça acumula un saldo negativo de 12 millones de euros. Os adjunto una lista de movimientos, madre mía. Es que le ha metido una repasada a Pedro, es que increíble, ¿vale? Balance del Barça, menos 12 millones, y el del Madrid, menos 7 millones. Madre mía, qué vergüenza. Y J. Jordi poniendo esas pendejadas, es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Es que los barcelonistas como J. Jordi son cegados. Son cegadísimos, se dan cuenta de lo que está pasando, madre mía. Pero bueno, gente, ¿qué opinan sobre lo de Rubiales? La verdad, esto se ve muy mal en el mundo del fútbol. Y con lo de Negreira están perjudicando de una manera gravísima al fútbol español. Pero que no te imaginas, o sea, ¿tú cómo crees que ven esto en Italia, por ejemplo? ¿Cómo crees que ven esto en el Reino Unido? Un presidente de una federación dándole un beso en la boca a una jugadora sin su consentimiento. ¿Cómo creen que el mundo ve ahora mismo España? O sea, y lo de Negreira, es que esta gente va a arruinar toda la poca y buena imagen que le queda al fútbol español, en serio. Me duele a mí en el alma, me duele el alma, me duele, pero totalmente. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Yo solamente espero y aspiro de que se haga rápidamente justicia. Yo sé que hay mucha gente defendiendo a Rubiales, no tengo ni puta idea de por qué. Pero a mí me la pela Rubiales, o sea, me importa un carajo lo que haga. Me parece que es un tipo que es mañoso, que hace las cosas raras. Y eso no me gusta para nada. Y yo defiendo totalmente el fútbol en general. Y me parece que el tipo es un tipo nada que ver, que se agarra los huevos al lado de la reina y le da igual. O sea, es un tipo nada que ver. Y punto. Es lo que hay. ¿Quién lo puede defender? Eso no tiene sentido. Un saludo, madridistas a la muerte. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y vamos con un video más tarde y estamos hablando. Vale, madridistas hasta la muerte. Los invito a Pro Jersey Shop para que compren camisetas de fútbol. Señoras y señores, camisetas baratas y auténticas de espectacular calidad. Ya están todas las versiones de camisetas del Real Madrid y de cualquier equipo que ustedes quieran, por si quieren tener. Pero aquí está la de Cristiano Ronaldo, del Al Nassr, si también quieren comprarla. Está aquí, los precios son buenísimos, son camisetas baratas, pero la calidad es increíble y la verdad es que los comentarios son espectaculares, la gente le pone 5 estrellas a las camisetas y a todo. Es que les voy a mostrar, miren, 4.9 de calificación, una calificación perfecta, de 141 reviews, 4.91 de calificación, es espectacular y las camisetas están muy, pero muy bien de calidad, o sea, son buenísimas, pero buenísimas. Lo único que tienen que hacer es entrar al enlace que les voy a dejar abajo en los comentarios fijados y en la descripción. Y meten mi código Jorge Goats, o sea, Jorge GHOST. Y tendrán un 10% de descuento. Lo único que tienen que meter es ese código, meten el código que les dejo fijado en los comentarios. Y cuando metan el código, gente, tendrán un 10% de descuento. Me ayudan a mí, aportan al canal y a la vez ustedes se llevan las camisetas del Real Madrid que están espectaculares. Y la calidad es increíble. Es que hay cualquier camiseta que ustedes quieran. Si les gusta, por ejemplo, el Liverpool también. O les gusta, no sé, otro equipo. Pueden comprarla. Pues la del Madrid, la principal, obviamente. Y la que todos queremos, obviamente. Pero aquí está. Aquí también está la otra camiseta del Madrid. Está espectacular la calidad, como pueden ver. Muy, muy bonita. Y los precios súper, súper asequibles. Ya saben, el código es Jorge, G-H-O-S-T. Jorge Ghost, juegos de fantasma, ¿no? Jorge Ghost pegado y tendrá un 10% de descuento, gente. Estamos pendientes y cualquier duda, comentan. Este canal es puramente del Real Madrid. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y darle me gusta al video. Dale por favor a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos si eres un madridista hasta la muerte.